Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 12 del día, 4 minutos. Iniciamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, dispuestos a informarlos a ustedes, a contarles lo que está pasando y cómo nos vamos a preparar para el fin de semana y para lo que se viene. Y lo que está pasando en el país es que estamos viendo que la gente está yendo a los supermercados a abastecerse, a llenar sus alacenas, la gente que tiene la posibilidad, lamentablemente en el país no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo en la manera en que lo estamos viendo en los supermercados. Y hay una pregunta que surge y es, ¿logrará Colombia o tiene Colombia la capacidad de estar abastecida con este ritmo de compra que estamos teniendo en estos momentos en el país cuando la gente pues está angustiada? Porque no podemos negar que la gente en este momento pues tiene algún tipo de pánico. Así que por eso vamos a hablar pues con los señores encargados de que nos digan, oiga, ¿Colombia está preparada para abastecerse o no? Así que nos acompaña hasta ahora el presidente de la SAC, que es la Sociedad Colombiana de Agricultores, el doctor Jorge Bedoya, que se conecta con nosotros. Doctor Bedoya, bienvenido. Camila, un saludo muy especial a usted, a su audiencia, y aquí listos para responder sus preguntas. Claro que sí, también está con nosotros Camilo Montes, que es el director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI, que es la Asociación Colombiana de Grandes Industriales. Doctor Montes, bienvenido usted también. Camila, muchas gracias, a través suyo a todos los oyentes. Y por último, también nos acompaña Nelson Darío Ramírez, que es el subgerente de la gestión comercial y de negocios de Corabastos, que es uno de los mayores centros de acopio y que abastece por lo menos a Bogotá y a toda la región y alrededores. Señor Ramírez, bienvenido. Camila, buenas tardes. Un saludo muy cordial a usted, a toda la audiencia y al doctor Bedoya y al doctor Montes. Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos, la gente en este momento, ¿usted ya fue a hacer mercado, doctor Pombo? ¿Ya ha visto los supermercados? Yo hice mercado antes de ayer y estaba bien. Todo, o sea, estaban abastecidos, no había problema excesivo de colas, normalidad, digámoslo así, en la adquisición de bienes. Pero la gente se pregunta, ¿cuánto tiempo vamos a poder aguantar? O sea, ¿cuánto tiempo tiene de capacidad Colombia para poder mantener abastecidos los supermercados y las plazas de mercados? Y empiezo con usted, doctor Bedoya. ¿Cuánto tiempo aguantamos? Camila, lo que hemos hecho de sondeo con nuestros productores indica que tenemos todas las posibilidades para llevar la producción nacional de aquí a finales del 2020. ¿Por qué? Porque las cosechas se han venido desarrollando normalmente, porque los flujos de los productos pecuarios también así lo indican. Inclusive con los productos que son importados también no hemos tenido ningún problema de abastecimiento y además los puertos marítimos vienen operando con normalidad. Por supuesto que hay algunos riesgos que seguramente más adelante comentaremos, pero en este momento el país cuenta con toda la capacidad. ¿Qué será importante para que esto se materialice? Y ustedes lo mencionaban anteriormente, que exista una verdadera coordinación entre el gobierno nacional, entre los gobiernos departamentales y locales, porque a la hora que vayan a determinar medidas como las que se están ya estableciendo, es muy importante que la logística, como decimos nosotros, de la granja a la mesa funcione, porque los productores llevan sus productos a sitios de almacenamiento, a sitios de generación de valor agregado, de allí van a las plazas mayoristas, supermercados, tiendas de barrio y demás, y hay que garantizar que ese
lujo se mantiene, pero que también los consumidores pueden ir a adquirirlos. Eso frente a los temas del agro, es decir, la papa, el arroz, todo lo que cultivan nuestros agricultores. Pero, por ejemplo, hay productos que son importados y que no son del agro, y es lo que le quiero preguntar al doctor Montes. Y es, ¿cuáles productos de la canasta familiar son importados y no se producen en Colombia, doctor Montes? ¿Y cuánto tiempo tenemos de abastecimiento de esos productos que vienen de otros países que también están en una situación similar a la nuestra, que están en acuartelamiento, que están enfrentando el coronavirus? Y en ese sentido, ¿qué productos pueden escasear o ninguno va a escasear? Camila, acabo de terminar la junta directiva de la Cámara de la Industria de Alimentos, donde tenemos gente que produce en Colombia, pero también que importa los alimentos procesados o terminados desde afuera. Y hoy tenemos total abastecimiento de la cadena, no tenemos principales alertas de desabastecimiento. Hoy el mensaje que le dejamos al país es que podemos sin ningún problema, salvo pues que se presenten situaciones que vamos a hablar un poco de eso más adelante, garantizarle que si la gente abre la nevera, si va a su despensa y obviamente pudo haber ido al comercio, tiene los alimentos que requiere para su desarrollo. Claro, doctor. Sobre el tema importados, que fue la pregunta precisa que me hizo. Exacto. También hicimos una revisión con los puertos, tuvimos conversación con la directora de puertos de la ANDI, de nuestra cámara. Los productos están entrando sin problema, los barcos marítimos están llegando y operando con algunas restricciones, pero en general tanto los alimentos que se producen en Colombia como los que se importan, tenemos suficientes alimentos para afrontar esta situación. Buenas noticias, doctor Camilo, muchas gracias. Pero quizás viendo un poquito más allá, la pregunta de mi compañera Camila Zuluaga es, o era, oiga, pero gracias por ¿cómo? Interpretarme. Sí, pero a ver, no, un poquito, porque es que ahorita estamos, esa es una primera importante respuesta, que estamos abastecidos hasta el 2020 en principio. Pero ¿qué sucedería hasta el 2020? Dice el doctor Bedoya, que es de la SAC, que es temas que vienen del agro. Sí. O sea, entiéndase cuando usted compra frutas, verduras y demás. Pero hay otros productos que están en el supermercado que no son del agro, sino que ya son, pues, son panes y galletas y cereales. Y pero el doctor Camilo de la ANDI, que representa la Cámara de Alimentos de la ANDI, acabo de decir que también existía total abastecimiento y usó una palabra que me parece muy ilustrativa, Camila, y es de la cadena, lo uh-huh. cual me tranquiliza. Pero insisto, doctor Camilo, viendo la novela dos o tres capítulos adelante, ¿usted cree que pueda llegar a pasar que países que entren en pánico y que nos exporten a nosotros importantes alimentos de la cadena, de la canasta básica, pues tomen decisiones duras, drásticas, como por ejemplo evitar exportaciones? Mire, le cuento en números en dólares, obviamente cierre del año pasado. Colombia, el mercado en Colombia de alimentos procesados y bebidas es cercano a los 25 mil millones de dólares. De esos importamos 1.400 millones de dólares y exportamos al mundo 1.200 millones de dólares. Es decir, el gran componente de alimentos procesados se hace en Colombia. Frente a lo que importamos, hay algunas reflexiones, sobre todo por el tema de la tasa de cambio, que eso va, como es natural, encarecer el precio en pesos de los alimentos que en dólares seguimos importando. Y por supuesto tenemos que estar revisando con mucha precisión esas cadenas de abastecimiento en inclusive alimentos muy concretos que en Colombia no se desarrollan. Le voy a poner un ejemplo para que todos los tengamos en mente. Las fórmulas infantiles que las madres usan cuando no pueden dar la lactancia materna, que es la principal invitación. Esas fórmulas infantiles son importados. Esos importados, acabo también en la junta directiva de revisar con varios de los... ¿Por qué no hacemos una revisión de la cadena? Estamos garantizados. ¿De cuáles son esos productos de la canasta básica? Porque, por ejemplo, esa leche para darle a los niños, entiendo que hace parte de la canasta básica. ¿Cuáles productos de la canasta básica no producimos nosotros aquí en Colombia y nos toca importarlos? Que además eso nos implica un ingrediente adicional que más adelante vamos a hablar, y es el costo que va a tener ese producto por cuenta del precio del dólar, porque ese producto, al importarlo, nosotros lo compramos en dólares, no en pesos. Camila, prácticamente en todas las categorías de alimentos procesados, en todas hay producción en Colombia. O sea, okay, decir que en unas se importan solamente y en otras todos, ahí hay un mix que hay que estar revisando en detalle. Pero todas, salvo esta muy en particular, que son las fórmulas infantiles,
En todas hay producción nacional, también hay importación de fuera. Permítame, antes de darle la palabra a mis compañeros, señor Ramírez de Corabastos, usted que es el que está viviendo ahí el día a día, ¿cuáles son los productos que está comprando más la gente? ¿Cuál es el producto que más demanda está teniendo que ustedes ven que, pues no es que esté escaseando, sino que la gente más demanda en este momento en Corabastos? Pues, a ver, Camila, hay dos hechos muy importantes que resaltar. El primero es que en relación con los promedios de abastecimiento que registra la corporación en días que no teníamos la alerta por coronavirus ni se había decretado la emergencia, pues nosotros manejábamos unos promedios. Ejemplo, para el día de hoy manejábamos un promedio de 7.200 toneladas comercializadas día. Y resulta que hoy comercializamos 9.455. Eso determina que lo que ha acabado de explicar el doctor Bedoya, hay una plena articulación del sector productivo agropecuario, aclarando la diferencia que usted hizo en relación con los productos procesados, que está garantizando ese abastecimiento. Para mañana tenemos, porque los días se comportan de manera diferente para el abastecimiento en barrios a través de toda la red de alimentos que tiene la ciudad, tendremos un registro de 11.815 toneladas. Pero ya hoy, a las 12 del día, en la central de abastos de Bogotá, tenemos en camiones 6.000 toneladas. Nos falta todo el abastecimiento de las 12 del día a las 12:30 de la noche, que están ingresando los últimos camiones para comenzar la operación a partir de la 1:30 de la mañana. Eso nos determina que va a haber un abastecimiento abundante y la población está comprando de diferentes productos y abasteciéndose un poco más que en lo tradicional. En eso influye, pues, desde luego, la decisión de hacer el simulacro. Eso, digamos que aceleró el proceso de compra de los ciudadanos, que pues van a tener 4 días en casa y sobre esa base vinieron a abastecerse más de lo que comúnmente hacen. Pero a la vez el productor agropecuario sabe la necesidad que hay en la ciudad y acudió con más de 2.255 toneladas en el día de hoy para generar este abastecimiento. Es decir, las alertas, los llamados a que toda la cadena nos unamos, productores, transportadores, comercializadores y distribuidores de alimentos, por lo menos en lo corrido de esta semana, está funcionando muy bien y lo que aspiramos es que en estos días siga funcionando de la mejor manera posible. Eso hace que con un buen abastecimiento. Pero mire, doctor Ramírez, una pregunta rápida y es, ¿han subido los precios en medio de esta coyuntura allá en Corabastos? Porque obviamente la demanda se incrementó y la oferta básicamente sigue siendo la misma y en esa ecuación básica económica, ¿han subido los precios? Ay, se me fue el doctor Ramírez. Pero, doctor Bedoya, ¿han subido los precios? Usted que maneja el tema del campo también, ¿hemos visto que se ha incrementado el costo de los productos que antiguamente comprábamos? Pues mire, Camila, lo que ocurre ahí son dos fenómenos. El primero es que con la subida del dólar, para algunos de los productores del campo colombiano, seguramente en unas 2 o 3 semanas ya le va a pegar el incremento de los costos de producción. Eso no es tan fácil como que entonces se le traslada al consumidor ahí mismo. En estas cosas el productor es el que lleva la peor parte y después seguramente empieza, según el canal de comercialización, a trasladarse algo al consumidor, pero la demanda también es, como dicen, la oferta y la demanda, y la demanda se puede contraer y el consumidor empieza a buscar productos sustitutos. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo del nivel de abastecimiento que tengan los sitios de venta, vamos a decir una tienda de barrio o un supermercado, los precios normalmente están casi que fijados por los supermercados, ahí no se dan los fenómenos especulativos, pero sin embargo aquí lo que se necesita es que se garantice esa logística. Y permítame decir algo muy importante a propósito de lo que mencionaba el señor de Corabastos ahora que vamos al ejercicio con la alcaldesa este fin de semana. Lo que no puede ocurrir es que la gente no pueda o ir a comprar sus productos alimenticios a los mercados, pero también que no puedan tener los servicios que van a obtener de los deliveries. Mire lo que está pasando en este momento. Muchos restaurantes están cancelando órdenes a proveedores de productos agropecuarios por el ejercicio que se va a hacer este fin de semana. Eso va a tener un impacto económico que no es menor. Indudablemente hay que hacer el simulacro y proteger a la población en este ejercicio contra el coronavirus, pero ahí es donde tenemos que alinear esfuerzos, alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional y sector privado,
porque eso va a pasar una cuenta de cobro bastante. Pero ahí, doctor, ahí, doctor Bedoya, y a mí me llegaron unas cadenas también diciendo, por ejemplo, una gente que vende tomates a ciertos restaurantes, y esos restaurantes pues no les van a comprar los tomates porque no van a tener los establecimientos abiertos y no manejan domicilios, porque no todos los restaurantes en Colombia y en Bogotá manejan domicilios. Entonces estaban ofreciendo a diferentes personas en los hogares que si querían esos productos. No se puede implementar que si el restaurante no compra, esos productos lleguen al ciudadano en su casa. ¿Cómo hacer esa conexión entre el productor que le vende al restaurante, que son muy buenos productos, generalmente los mejores, para que llegue a los hogares y los hogares los puedan comprar? Pues mire, lo que pasó en el caso de la China, que lo hemos mirado y también está ocurriendo en España y en Italia, es que los productores o quienes tienen alguna capacidad de hacer una distribución se han hecho a la mano de los motorizados, de los motociclistas o del delivery, como lo llamarían. Y eso ha permitido que también las casas se abastengan. Por ejemplo, las plataformas virtuales fueron las que, voy a decirlo desde el punto de vista económico, más provecho sacaron a la hora de la situación que se presentó, que se ha venido presentando en la China, y también es parte de las oportunidades que aquí debemos evaluar por parte de quienes comercializan los alimentos. Pero una cosa es el alimento como usted cuando va a hacer mercado, y otra cosa es ya el plato preparado. Y por eso las cocinas, que en particular pongo el caso de Bogotá, donde muchos restaurantes tienen las cocinas que hacen los domicilios, pues también es una buena oportunidad. ¿Qué es lo que le hemos pedido a la alcaldía en ese borrador de decreto que se va a expedir? Y es que el personal que trabaja en todo este proceso, pues pueda ir a trabajar. Porque Corabastos lo decía muy bien, es a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, que los camiones llegan a despachar los productos. Si la gente no puede entrar a la ciudad, no puede ir a trabajar, pues entonces a las 8 de la mañana no van a encontrar los consumidores abastecida la ciudad, y por eso es muy importante que el abastecimiento de alimentos se garantice. Camila, si me permites, que eso tiene que ser un balance, claro, un que sí, balance entre la prevención en salud con un que se logre la distancia social, por supuesto, con mantener abastecido a los hogares para que puedan acceder a la comida, y para que eso ocurra. Ahí hay un fino, un trabajo muy preciso que todas las cadenas de abastecimiento adelantan. Es necesario, por ejemplo, que si uno está en la casa, asumiendo esta invitación que hace la alcaldesa, uno pueda en la tienda comprar la comida que le hace falta, pero el tendero tuvo que haber llegado a la tienda, el que le vendió al tendero también tuvo que haber podido tomar ese pedido, el que a su vez abastece al tendero, pero eso salió de una bodega o de una planta, el que a su vez trabajó en la planta, las materias primas que llegaron a esa planta, lo que llegó desde los puertos, o sea, todo esto es una cadena que tiene que operar milimétricamente, de forma muy fina, como bien lo dice Jorge Bedoya, que necesitamos que los mandatarios locales, por supuesto, también permitan que esto opera de forma armónica. Pero mire, yo entendiendo un poco lo que usted está diciendo, quería preguntar al señor Ramírez, ustedes que están en Corabastos y entienden muy bien los procesos de logística que se necesitan para poner, digamos, la comida en las plazas de mercado y en los diferentes sitios donde las personas pueden comprar, ¿cómo les preocupa a ustedes que estemos viendo trabajos desarticulados entre ciudades, departamentos y gobierno nacional? Porque ahí, digamos, en este momento estamos viendo restricciones de movilidad. ¿Cómo hacen para que todos trabajen, digamos, de una forma alineada y se pueda garantizar el abastecimiento de alimentos en todo el país? A ver, en primer lugar es necesario resaltar que nosotros tenemos sistema de abastecimiento, y dentro de este sistema de abastecimiento Bogotá está con un decreto vigente desde el año 2006, y este decreto es el 315, que determina la estructura y el sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria de la ciudad de Bogotá, y que afortunadamente en buena hora la alcaldesa mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, con el gobernador de Cundinamarca, han logrado revivir esa articulación que debe darse, y lo estamos haciendo desde el mes de enero, por fortuna, para esta contingencia ya en plena operatividad. Entonces, lo que debe haber es una articulación con los gremios. En este sentido, estos días la doctora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, organizó a los gremios de producción, realizó reuniones con ellos, y a partir de estas reuniones comenzó a articular varios temas con la ciudad y con el gobierno. La noticia del momento en Blue Radio. Doctor Ramírez, me disculpa la interrupción, pero tenemos noticia a esta hora que llega desde Italia y también desde la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con el coronavirus. Gonzalo, ¿qué pasó con las cifras de personas contagiadas con el coronavirus en Italia y de los fallecidos, que salió un nuevo reporte?
Camila, sigue aumentando el número de casos de contagiados en Italia, ya son 33.000 casos los que se suman en el país europeo, pero lo que llama la atención es el número de fallecidos. Italia acaba de romper un récord en cuanto al país con más fallecidos por día. 479 personas fallecieron en las últimas 24 horas, lo que quiere decir que el número de fallecidos en Italia está llegando a los 3.000, casi el 10% de mortalidad en medio del contagio. 2.980 personas han fallecido en medio del coronavirus. Y hablando de la Organización Mundial de la Salud, Camila, acaba de anunciar la OMS que le recomienda a todos los países del mundo aplicar la cuarentena obligatoria. Eso lo acaba de recomendar la OMS en medio de su rueda de prensa diaria que hacen desde Europa. Y a esta hora también habla el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a las 5 de la tarde, 23 minutos en Inglaterra, en donde dice que desde el viernes va a cerrar los colegios en el Reino Unido y que además va a escalar la capacidad de muestras y de testeo para las personas en ese país para detectar cuántas personas están siendo contagiadas. Medidas que está tomando el mundo, los líderes mundiales, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero asimismo la tristeza que nos llega desde Italia. Ayer reportábamos aproximadamente 300 muertos, ¿no, Gonzalo? 300 muertos por coronavirus en Italia y hoy estamos reportando más de 400 muertos adicionales en Italia. Gente que fallece por el coronavirus. Es así, Camila. Estamos hablando casi del 10%, y eso es importante, casi el 10% de las personas contagiadas en Italia están falleciendo. Y es un número que sin duda alguna va a agravar el porcentaje de mortalidad en todo el planeta. Y en medio de estas noticias, nosotros estamos hablando sobre el abastecimiento en Colombia. Damos abasto, vamos a poder, nos dice el doctor Jorge Bedoya, dándonos una tranquilidad, y es que por lo menos desde la SAC, los agricultores de Colombia tienen listos sus productos y tienen los cálculos hechos para abastecernos hasta finales del 2020. Pero yo lo interrumpí, señor Ramírez, subgerente de gestión comercial de Corabastos, mientras usted le estaba respondiendo a mi compañera Valeria Santos. Valeria, luego nosotros vemos hoy que esta comunicación y esta articulación Bogotá, Cundinamarca y gremios junto con Tenalco, que agrupa y aglutina a la mayor parte de los tenderos de la ciudad de Bogotá, que son la red de distribución primaria que tenemos y que se abastecen en Corabastos, pues consideramos que esta articulación debe darse a través de figuras mucho más amplias del orden nacional. Lo que nosotros estamos proponiendo es una articulación que se dé a partir del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, el de Industria y Comercio, con los gremios de la producción a través de la red de centrales de abastos de Colombia. Tenemos 12 grandes centrales que preside el gerente general de Corabastos, el doctor Mauricio Arturo Parra Parra. Venimos en articulación con ellos de tiempo atrás y formamos parte nosotros, representando a Colombia, de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento Plana, de la cual asume la presidencia el doctor Mauricio Parra en representación de Colombia en el mes de septiembre de este año. Luego consideramos que hay todas unas condiciones dadas para que esa articulación funcione y que tenemos afortunadamente gremios fuertes en el país que nos van a permitir trabajar en red y poder garantizar ese abastecimiento que requiere la ciudad, pero también a los productores agropecuarios seguirle generando esa confianza. Nos llena de satisfacción y coraje saber que la producción está llegando a la central para distribuirse desde aquí. Luego necesitamos es articularnos muy bien con la red de distribución de la ciudad para que este nodo logístico funcione con la esencia con la que fue creado. Sí. Yo quiero trasladarle una inquietud al doctor Camilo Montes a propósito de la noticia de última hora que acabamos de conocer y sobre todo la relacionada con la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud para que haya confinamiento total en los países en donde ya se presentan casos de coronavirus. ¿Cómo hacer para que en Colombia no se presente, por ejemplo, lo que se está dando en ciudades españolas en donde las estanterías están vacías? Doctor Montes, después de varios días de confinamiento, las familias van a los supermercados y no encuentran productos, sobre todo de primera necesidad, alimentos. Muchas gracias por su pregunta. Además, muy, muy triste la noticia de Italia. Por eso hay que tomar medidas inteligentes, tomarlas de forma precisa, con la articulación de todos. Mire, necesitamos que puedan circular por las vías de Colombia
los vehículos y los trabajadores que se dedican a la adquisición, producción, transporte, en general abastecimiento de alimentos y bebidas y en general de los productos de primera necesidad. Cuando se dan este tipo de llamados a que la gente se quede en la casa, pues son cerca de 50 millones de colombianos que nos vamos a tener, por supuesto, que buscar quedarnos en casa. Pero en la industria de alimentos, solo hablar con precisión, los que trabajan en plantas de alimentos en Colombia son cerca de 260 mil. Necesitamos que estas personas, obviamente en circuito, en turnos flexibles, buscando el teletrabajo cuando sea posible, pero la operación de una planta, necesitamos que estos trabajadores puedan ir a la planta, que sus materias primas lleguen a las plantas de producción, que los empaques lleguen y que por supuesto esta cadena que opera de forma muy precisa entre agro, industria y comercio, efectivamente opere de forma fina y precisa para que lleguen los alimentos, lleguen las bebidas, lleguen estos alimentos de primera necesidad a las tiendas de Colombia. Pero mire, doctor Montes, acá le quiero leer un mensaje de un oyente que se llama Ernesto de la Espriella y que nos escribe y dice: lamentablemente el exceso de optimismo nos impide conocer la realidad. Desde hace rato estamos en Colombia importando alimentos de los países vecinos y aún del lejano oriente. ¿Estamos en condiciones de autoabastecernos? Pregunta y dice: las reservas y las divisas cayendo en picada, no seamos ilusos, eso no es cierto. Pero entonces, para contrarrestar esta información, sí es verdad que nos podemos autoabastecer, eso es lo que le queremos decir a la gente hoy. Sí, nos podemos abastecer. Acabamos de terminar la junta directiva con cerca de 45 empresas de la industria de alimentos, revisamos categoría por categoría y hoy nos podemos abastecer. Necesitamos, por supuesto, que siga operando la cadena. Hay materias primas que tenemos que importar porque no se consiguen en Colombia. Las condiciones del clima, la ubicación del país y demás, hay algunas materias primas que no conseguimos, pero hay muchas que hoy nos abastecemos en Colombia, que nos seguiremos abasteciendo, y hay que revisarlo con mucha precisión. Comentarios como el del oyente lo entiendo, no faltaba más. Pero le insisto, desde la industria de alimentos nuestro mensaje es: nos podemos abastecer. Lo importante es que se permita que estas cadenas de abastecimiento sigan funcionando. Señor Montes, yo le quiero preguntar sobre la posibilidad de regular la compra de alimentos, y se lo pregunto desde Panamá, en donde ya están optando por esa medida. ¿Usted recomienda que el Ejecutivo declare algún tipo de regularización en cuanto a la compra de los alimentos? Nuestro comentario es que la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de la competencia y entre otras que regula esta realidad, tiene que de forma muy precisa estar revisando lo que ocurre canal por canal, por supuesto establecimiento por establecimiento. También con la Cámara de Proveedores y Canales de la ANDI hemos propuesto la adopción de buenas prácticas, de tal forma que, por supuesto, los precios que en últimas terminan afectados por ley de la oferta y la demanda terminen ajustándose de forma paulatina y además también real a las condiciones del mercado. Yo desde la industria de alimentos, nuestro llamado es a esa conversación muy precisa, muy local, entendiendo, insisto, canal por canal. Y ahí la experiencia que hoy tenemos en Bogotá es muy positiva, que con las gerencias de la ANDI, con los delegados de la SAC en el resto del país, de las plazas de mercado, de FENALCO, hoy en todas las regiones, al menos donde hay seccional de la ANDI, hay esa conversación muy precisa. Señor Bedoya, hemos aprendido básicamente que no hay que parar a los transportadores de alimentos, no parar la producción alimentaria para no interferir en el agro, industria y comercio y no interferir de manera alguna en la cadena de alimentos. ¿Cómo se compagina eso con las medidas de tipo policivo, de tipo, digamos, reactivo por parte de los mandatarios locales frente a los estados de emergencia? ¿Eso va a afectar esta cadena? Pues miren, nosotros hemos venido en un diálogo con la Federación Nacional de Departamentos y les vamos a dirigir también una comunicación a gobernadores y alcaldes. ¿Para qué? Porque le voy a poner un par de ejemplos. El gobernador del Meta da un toque de queda y hay funcionarios que tienen que ir a plantas de alimentación donde tienen que hacer su trabajo. Exacto. Y por el toque de queda no pueden ir. Si eso llega a ocurrir en una ciudad como Bogotá, no solamente para el comercio de alimentos, las tasas mayoristas, las tasas de sacrificio de pollo, qué sé yo, pues obviamente va a haber problemas. La gobernación de Caldas quería sacar un decreto
donde iba a imponer unas restricciones de movilidad y cierre de fronteras terrestres, pero afortunadamente no lo hizo. Pero lo mismo pasó, doctor Bedoya, con Boyacá. Boyacá anunció que cierra, Camila, sus fronteras, claro. Y Boyacá abastece de papa y de otros tantos productos al resto del país. Exacto. Boyacá, Camila, Boyacá pasan alimentos que vienen de Santander, que van y vienen. O sea, hay que entenderlo esto armónicamente. Esta mañana, a través de nuestra seccional de Boyacá, estuvimos en conversación con el equipo de la gobernación, porque es entendible que hay que tomar decisiones en salud pública, pero eso tiene que estar armonizado con el abastecimiento de todo el país. La importancia que los corredores operen, porque es que claro, hay comida que viene de cierta zona del país hacia otra, y eso es lo que, si logramos que eso opere de forma armónica, como el llamado que el día de ayer la ANDI, la SAC y FENALCO le hicieron a los mandatarios, si permitimos que eso opere, con seguridad que vamos a salir fortalecidos de esta situación. Pero, ¿y qué dijeron, qué dijeron los mandatarios, señor Montes y señor Bedoya? Es decir, si cierran fronteras, porque es el anuncio que estamos viendo, pero si van a poder pasar los vehículos con alimentos para abastecer a las ciudades y al resto del país. Pues mire, Camila, en la conversación que he tenido con el presidente de la Federación de Departamentos, el doctor Camargo, lo que me ha dicho es que ellos, ni más faltaba, no van a interpretar esas restricciones para que no haya ni la movilidad de los productos, y mucho menos que las personas no puedan ir a trabajar. Pero para eso nos parece oportuno que el gobierno nacional, con el presidente o la ministra del Interior, se reúnan con los mandatarios regionales y locales, para que quede claro que el tema de salud y el tema de abastecimiento de alimentos no puede quedar en duda, y que por el contrario se tienen que facilitar la logística de transporte, la posibilidad de que la gente vaya a trabajar, pero lo más importante, que los consumidores puedan ir a comprar sus productos, porque hay gente que vive desde el día a día, el rebusque vendiendo algo y por la tarde vaya a hacer su comprita del mercado, y eso es lo que tenemos que garantizar como sociedad, porque usted se imagina, todos en cuarentena, pero si no hay un abastecimiento de comida, francamente eso va a ser un problema. Pero mire, está creciendo un discurso, y de hecho yo veía ayer un mensaje del senador Gustavo Petro de la Colombia Humana, y lo veo también en muchos oyentes que nos escriben, que dicen que cuando se hacen estas solicitudes, cuando se pide que por favor se permita transitar a la persona que está abasteciendo supermercados, etcétera, etcétera, pues es porque se quiere privilegiar un modelo económico, porque se quiere privilegiar el capital por encima de la salud. Ese es un mensaje que está cobrando vida en estos momentos, y que dicen realmente lo que hay que hacer es apagar, porque China lograron medidas muy estrictas y es la única manera de acabar este virus, no con medidas de aguas tibias para no afectar totalmente el capital y no afectar totalmente las empresas. Pero permítame, le reacciono a eso, Camila. Nosotros estudiamos bien, muy bien, el caso de la China, y en la China se permitía el abastecimiento de alimentos, que es lo mismo que están haciendo los italianos y los españoles. Claro, que vaya una sola persona a hacer mercado, pero es que pongas a pensar, y me parece que ese populismo negativo es muy dañino para el país. Las personas que viven solas, o las personas que viven es de un ingreso no mensual ni quincenal, sino diario, tienen que ir todos los días a comprar en la tienda de barrio, así sea la bolsita de sal, el huevito y la bolsita de arroz también. Me parece muy inoportuno que haya personas promoviendo que entonces hagamos lo de China sin conocer lo de China. Por el contrario, lo que hay que garantizar es el abastecimiento de alimentos, porque si no, entonces imagínense, la gente va a terminar acaparando en los supermercados, en las plazas mayoristas, y van a afectar a los consumidores que van simplemente con la tradición de ir a comprar lo que se necesita. Pero entonces ahí le pregunto, ¿quién me habla? Yo, Camila. Doctor Montes. Tenemos que permitir que la gente vaya de forma, obviamente respetando los protocolos en salud, pero que pueda ir a abastecerse. Si no, esto se devuelve mucho más feo, porque si la gente va a la tienda y no encuentra el producto, pues va a salir a buscarlo donde esté, porque es que son productos de primera necesidad. Pero para que esos productos de primera necesidad estén ahí en las góndolas, estén en las tiendas, necesitamos que opere toda esta cadena. Por eso es una armonía entre ambas necesidades. La realidad, por supuesto, de bajarle al contacto social, pero que ese contacto social permita, por supuesto, que los alimentos y productos de primera necesidad lleguen hasta los hogares. Claro, ahorita estábamos viendo cómo, por ejemplo, en Perú ya están reportando que los precios de los alimentos están por las nubes. Esto, el doctor Bedoya dice, en unas semanas vamos a empezar a ver que los alimentos van a subir porque los fertilizantes, los productos que importan los campesinos para poder cultivar, pues van a costar más. Hay otros productos importados que evidentemente nos van a costar más. Yo le pregunto a usted, señor Ramírez, que está en Corabastos, que maneja una de las centrales de abastos, si no la más grande del país, ¿cuándo creen ustedes que esta subida de precios se va a empezar a evidenciar para los colombianos? La más grande del país es la segunda de América Latina, Camila, pero quiero decirle lo siguiente, para la respuesta de las personas que coloca el ejemplo de la China y para lo que ha comentado el hoy senador Pérez.
es que hay que entender que ya nosotros debemos tener un pensamiento sistémico. No podemos seguir pensando como islas y menos en una circunstancia de contingencia como la que está. No podemos los gremios por una parte, los transportadores, los gremios de la producción por una parte, los transportadores por la otra y los comerciantes por la otra y el gobierno tratando de articularlos a todos. No, aquí tenemos que pensar. Aquí tenemos que pensar que trabajamos todos, Valeria, que esto sí, es un... Así es. La mentalidad es casi. Es que el doctor Ramírez, estoy teniendo, Valeria, usted tenía una pregunta, estoy teniendo problemas de sonido con el doctor Ramírez desde muy bien, sí señor, nos aclara, es sí. La central de abastos más importante del país y la segunda de América Latina, sí. Para que dimensionemos y la importancia, Camila, la importancia sobre de la articulación, porque lo que estamos viendo en este momento son muchas decisiones casi que federales tomadas en Colombia según departamento, ciudad y un poquito, digamos, separadas del gobierno nacional, entonces es importante que se alineen también para garantizar el abasto y pues digamos la producción de alimentos en el país. Pero yo quiero preguntarle al señor Montes sobre algo que usted dijo al principio de esta entrevista y de esta conversación, usted nos estaba contando como de toda la canasta de alimentos o la producción del consumo de alimentos de Colombia, la mayoría se producen en Colombia y otros se importan, pero en el caso de que digamos pandemia económica siga agudizándose y estamos viendo cómo las cadenas de valor en el mundo están quietas, estancadas, las que vienen de China, y el dólar sigue y sigue incrementando, ¿ustedes podrían abastecer al país simplemente con producción nacional? ¿Ustedes están preparados para que de repente el país, el mundo entre en recesión y Colombia no pueda seguir importando todos los alimentos que importa? Sí, señora, mire, nosotros a Colombia se importan entre materias primas y alimentos terminados, específicamente en las categorías que yo de alimentos procesados, de cerca de 130 países del mundo. Pero esto en dólares no es más del, hago la relación rápido, no es más del 10%, del 5% del tamaño total del mercado nacional. Claro, hay alimentos que se producen en Colombia cuyas materias primas se importan. Déjeme, le pongo algunos ejemplos. El trigo, para hacer las galletas, el trigo no se produce en Colombia. Por ejemplo, algunos aceites como el de canola, el de soya, eso no se produce en Colombia. Algún maíz, por ejemplo, como el maíz amarillo, aunque hay parte de producción de maíz blanco en Colombia, esto se importa. Ahí lo importante, insisto, es poder revisar con mucha precisión, como lo hacemos día a día, la industria de alimentos. Pero mire, doctor Montes, supuesto, para que los oyentes entiendan un poco, sí, pongamos un ejemplo específico, hablemos de la sí. producción de pollos. Usted está hablando, digamos, que hay materias que se tienen que importar para producir pollos, por ejemplo, el tema del maíz y la soya, que se importan casi un 70%. En el momento que el mundo pare y diga, no, yo no puedo seguir abasteciendo, no puedo seguir mandando, y con el dólar como está, ¿podría, digamos, en algún caso afectar la producción de pollos en Colombia y podría afectar la canasta familiar? Permítame yo le respondo esa pregunta. Evidentemente ese es uno de los sectores que podría llegar a tener algún grado de vulnerabilidad, porque el país al año, para que los oyentes tengan una información, está importando más de 6 millones de toneladas de maíz amarillo del componente oleaginoso, que eso se hace el alimento concentrado de las aves y de los cerdos, que representa más o menos el 75% del costo de producción de nuestros avicultores. En ese sentido, lo que ha venido haciendo FENAVI es obviamente monitorear no solamente el funcionamiento de lo que es el río Mississippi y por supuesto las barcazas y toda la flota de buques que salen de los Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor hacia Colombia, pero también las oportunidades de mercado que hay en Argentina y en Brasil. Colombia puede estar produciendo un poco más de 1.200.000 toneladas de maíz amarillo, también de blanco para consumo humano y maíz amarillo para la alimentación animal. Y ahí hay una buena oportunidad para pensar, tal vez no necesariamente en un autoabastecimiento, pero sí indudablemente esta pandemia nos deja una lección de cómo orientamos mecanismos para que existan esos volúmenes en el país, y pero que existan de una manera que sea rentable para el productor, pero también rentable para el productor avícola. Porque lo que encontramos en la actualidad, y para que los oyentes hagan una idea, es que se traen buques de 25.000 toneladas, pero aquí los proveedores nacionales, por la simple condición que no es negativa, sino es la realidad, solo pueden abastecer pequeños, menos de 100 toneladas, 200 toneladas, salvo para algunas empresas que producen volúmenes mucho más altos. De tal manera que ahí se monitorea lo que está ocurriendo en la Bolsa de Chicago, lo que está ocurriendo en el funcionamiento de los puertos marítimos en los Estados Unidos en particular, pero evidentemente es una situación que estamos monitoreando muy en detalle, porque donde no llegase a existir esa oferta de materia prima, evidentemente aquí se afectaría no solamente la industria avícola, sino la industria pecuaria,
y algo la industria piscícola de Colombia. Señor Montes, ¿en algún momento podríamos llegar a hacer consideraciones, es decir, en las amas de casa, las personas que van a mercar, tendrían que empezar a hacer la consideración de qué productos se cultivan o qué productos se están produciendo cerca en su departamento para ir a mercar? Es decir, ¿la cercanía en algún momento va a ser un factor definitivo para decidir el consumo? ¿O todavía no estamos en ese punto? No, todavía no estamos en ese escenario. Ahí lo importante, si las cadenas de abastecimiento operan como hoy están operando y como esperamos que pueda seguir operando, es esa relación del comercio con la industria con sus proveedores agrícolas y demás, que es lo que permite que la oferta esté en los supermercados. Y ahí entonces empiezan a aparecer productos, no sé, de cosecha, que en su momento haya más oferta, que haya eventualmente escasez porque la producción no se dio o parte de la importación no se dio. Pero miremoslo siempre en que permitamos que el mercado opere, permitamos que el comercio opere, por supuesto entendiendo que estamos en una crisis, observando en tiempo real cada uno de estos eslabones para que la madre de familia o el padre de familia podamos en la práctica tomar las decisiones en el hogar. Pero entonces, en ese sentido, de la pregunta que hacen a Cristina, señor Montes, y a ver si el señor Bedoya o el doctor Ramírez nos explican, y es, ¿qué es lo que deberíamos comprar cuando vayamos a los supermercados, cuando vayamos a las plazas de mercado? ¿Qué debemos priorizar? Que sabemos que hay mucha oferta, de eso, y empezar también a consumir en la casa lo que sabemos que hay en el país y que no se va a desabastecer y que podemos hacernos las comidas con eso. Camila, hoy y todos los días Corabastos a las 6 de la mañana genera publicidad que los pueden consultar en la página web de Corabastos, y también lo hacemos a través de más de 50 emisoras en el territorio nacional, en la ciudad de Bogotá y en todas las ciudades capital, donde damos una relación de los productos que están registrando mayor oferta, porque la medida en que hay mayor oferta, pues sus precios se sostienen o tienen una tendencia a la baja. Igualmente generamos la cantidad de productos que se están dando y los precios de referencia que pueden ser importantes para la hora de definir el listado de productos que van a adquirir las familias. Esto nos parece que es importante que sea una conectividad que mantenga. En ese sentido, lo que vemos es que lo que tiene que ver con frutas, verduras y tubérculos han mantenido durante estos días su comportamiento, con la excepción de, ejemplo, la arveja, que tiene un valor significativo en la medida, no en que se esté especulando con el precio, sino que la oferta que hay en el mercado es baja y se mantiene una tendencia creciente al consumo. Sobre esa base, por lo menos productos de lo que ya se avecina, que es el pescado para la Semana Santa, tenemos unos precios adecuados, no se registra en este momento tendencias de crecimiento. Luego, yo creo que hay que jugar a dos cosas. Nosotros publicamos esos listados y nos parece que es un valor de referencia importante, y asimismo a través de las redes sociales estamos enviando mensajes claros de cómo buscar sustitutos cuando los precios de algunos productos por oferta no son tan favorables para el consumidor. De esa manera estamos favoreciendo las dos puntas, a los productores agropecuarios con unos precios adecuados dentro del mercado y a los consumidores que no tienen tanta facilidad por recursos de adquirir aquellos que están a un precio bajo en el mercado, y nos parece que eso es fundamental y en eso estamos contribuyendo diariamente. Pero entonces, doctor Ramírez, ¿por qué no le decimos a la gente, denos cuáles son las cuentas en redes sociales, la página de internet en donde la gente puede entrar a ver el reporte y decir, oiga, tal vez hoy me debería ir por este producto que está mucho más económico y hay mucha más oferta? Sí, tenemos lo que tiene que ver con nuestra página web www.corabastos.com.co. ahí aparece el listado del día de los productos que registran mayor precio, y en las redes sociales también lo estamos haciendo. Pero por Abasto se sea en redes sociales. Pero lo que se pregunta es que si fuera de los precios, doctor Ramírez, ¿se puede además hacer una recomendación, una sugerencia al consumidor? Decir, oiga, hoy compre más, déjeme inventar, lechugas, que papa, porque están más baratas, además hay más oferta, además están, bueno, mejores condiciones para la salubridad, etcétera, etcétera. Sí, correcto, lo estamos haciendo, incluso estamos planteando recetas que sean ricas en los productos que hoy favorecen el sistema inmunológico, y lo estamos haciendo a través de recomendaciones con un nutricionista de cabecera. Exacto. Que tiene Corabastos para estar generando este tipo de publicaciones que nos parece que es importante, pero también referir que hacemos mención a todos los demás productos, porque no faltaba que esos productos que
el productor ha estado esperando con tiempo sacar al mercado y que hoy nosotros de alguna manera imprimimos el consumo, pues también nos debemos relacionar, porque pues depende también la capacidad de compra que tienen las familias. Entonces, en ese sentido, publicamos la totalidad de los productos y hacemos referencia a aquellos, digamos, más favorables para la canasta familiar. Listo, pero entonces déjeme que les voy a compartir a ustedes y a los oyentes algunos audios que tenemos sobre consultas que hicimos a los diferentes gremios. Por ejemplo, a Fedepapa. Consultamos al gerente general de Fedepapa, Germán Palacio. Los colombianos consumimos mucha papa. ¿Qué nos dice el señor Germán Palacios precisamente de Fedepapa sobre este producto y cuánto tiempo tendremos de abastecimiento de la papa? El mensaje es dar tranquilidad a los consumidores de papa de todo el país. Tenemos garantizado el suministro normal en cantidades y calidades que requieren los hogares colombianos y la industria en general. Nos preocupa la restricción en los restaurantes, lo que posiblemente rebajará la demanda de papa a los productores, ocasionando muy posiblemente una reducción en los precios. El mensaje para el gobierno nacional es que nos ayude con los insumos agropecuarios que en su mayoría son importados, y que esto hace que se encarezca en gran medida la producción de papa. Esperamos que se tomen medidas rebajando impuestos y mejorando el suministro de productos de insumos agropecuarios para poder ser competitivos a nivel nacional en la producción de papa. Pero doctor Bedoya, y entonces yo entiendo una cosa, que tendremos oferta de papa porque finalmente los restaurantes no la van a estar demandando, pero que la producción de papa se va a encarecer por los fertilizantes. Entonces ahí no entiendo cómo nos queda la ecuación. Pues mire, Camila, lo que ocurre es lo siguiente. En la producción de papa, como en la producción de arroz y otros productos, los fertilizantes y los insumos para control de enfermedades pueden llegar a pesar entre el 30 y el 40% de los costos de producción. La gran mayoría de esos fertilizantes y productos que he mencionado son importados. Entonces, la tasa de cambio, salvo que se devuelva, si es que los precios del petróleo vuelven a subir, pues evidentemente eso tiene un costo para el productor. El costo que se incrementa al productor no necesariamente dice que va a ser más alto el valor para los consumidores, porque como les decía anteriormente, eso depende de la oferta y la demanda. Y en el caso de la papa hay un elemento muy, muy importante para que los oyentes tengan en cuenta. En ciertos puntos hay hasta 5 intermediarios desde el productor hasta que llega al consumidor. Entonces, ahí se van repartiendo los márgenes o se van achicando. El productor lleva el bulto, como dirían, después el mayorista o el submayorista hasta que llega al consumidor final. Pero dependiendo de la oferta de papa que salga, como lo decía Germán, el presidente de Fedepapa, pues ahí va a haber un balance. Yo no tiendo a decir va a subir, va a bajar, pero simplemente decir, mire, lo que puede ocurrir es esto y será el mercado el que determine. Lo hemos visto de manera permanente, no solamente en la papa, en el arroz, en el pollo, en el huevo y demás. Y por eso los consumidores, como lo decía nuestro amigo de Corabastos, al final del día, ¿qué tienen que hacer? Pues ir a mirar qué es lo que les puede resultar más económico y les puede resultar en un mejor componente nutricional, y eso hay que resaltarlo en este escenario, porque además si la gente va a estar en la casa, no está haciendo tanta actividad física, pues sí debe tener un componente nutricional. Pero venga, doctor Bedoya, que mantenga ese balance. ¿Qué opina el gremio que usted preside, el de agricultores, frente a estas iniciativas de Fedepapa y seguramente de otros gremios o asociaciones en donde dice, oiga, bajémosle rápidamente a los aranceles que tengan que ver con productos de consumo masivo, alimentos? Porque pues obviamente si yo tengo que gastarme el 40% de mis ingresos en fertilizantes, etcétera, etcétera, pues eso va a afectar o mis utilidades, o mi producción, o mi rentabilidad, o una cantidad de factores. Entonces, ¿es conveniente bajar rápidamente, estrepitosamente, los aranceles en esas materias? Pues mire, eso es lo que estamos analizando precisamente en estos momentos con el gobierno nacional a la luz de la emergencia económica, las medidas que se deben tomar. ¿Por qué? Porque hay productos que no se producen, perdón la redundancia, en nuestro país, como el tema de los fertilizantes, y si llegaran a tener un arancel del 5%, del 10%, pues evidentemente valdría la pena analizar su reducción para que el impacto de la tasa de cambio no le pegue tanto. Exacto. Al productor, en particular al pequeño. Ahora bien, uno puede decirlo en temas de maquinaria, o sea, hay miles de cosas que una situación de esta nos debe llevar a analizar, porque lo primero, la salud de los colombianos, lo segundo, la alimentación, pero también hay que mirar el impacto económico que esta situación, que nadie se la esperaba,
vaya a generar en nuestros productores. Lo que no puede tener un país es no garantizar la posibilidad de su seguridad alimentaria y de mantener esa cadena logística y de valor que al final del día es la que necesitamos todos los consumidores. También tenemos un mensaje de Daniel Saldarriaga, que es el presidente de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que habla sobre la situación que se está viendo y que se está experimentando cuando la gente, pues evidentemente, se está autoabasteciendo, está yendo a comprar porque se vienen pues unos días en donde vamos a estar en casa. Que estamos viviendo un momento en el que va a haber una tensión y va a haber una ansiedad de mucha gente, porque muchos van a pasar un momento muy grato. En el fin de semana muchos se abastecieron al punto de que les va a sobrar, pero para muchos va a haber falta de comida, porque si se cierran las fronteras agrícolas, si dejan de trabajar los que cosechan, si se cierran de pronto las entradas de buques a los puertos, si de pronto no se pueden mover las tractomulas por entre el país, el ritmo normal es que todos los días se mueven muchos miles de toneladas en este país. Y entonces va a haber un momento de emergencia y de necesidad grande. Pero doctor Montes, Camila, entonces ahí Camila, eso es lo que se va a evitar, esto que está diciendo que puede, que podría llegar a suceder el director del Banco de Alimentos. El padre Saldarriaga, que es el director del Banco de Alimentos de Bogotá, es uno de los 19 bancos de alimentos que tenemos en el país. Hace más de 10 años un esfuerzo entre la industria, la Iglesia Católica, varios donantes y demás. Estamos preparados también para atender inclusive a través de bancos de alimentos, específicamente grupos poblacionales que van a tener dificultades. El llamado que hace el padre Camilo, perdón, el padre es Daniel, es muy importante, sobre todo porque, insisto, en la medida en que las cadenas de valor puedan operar, vamos a evitar lo que el padre acaba de decir. O sea, necesitamos que las tractomulas circulen, que los buques lleguen, que el comercio se pueda abastecer para que efectivamente los colombianos puedan acceder a los alimentos. Ahora tiene razón. Ahora déjeme escuchar a lo que dice Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, que nos decía el doctor Bedoya, oiga, los pollos, el pollo, que también la gente en Colombia consume mucho pollo, es podrían estar enfrentando una escasez del alimento que le dan al pollo, porque ese alimento es importado. A ver lo que nos dijo el doctor Gonzalo Moreno de FENAVI. Mire, sí tenemos la posibilidad de abastecer de pollo y huevo a todo el país. Tenemos unos encasetamientos los cuales son acordes con la necesidad de todo el país. Al año se producen 1.7 millones de toneladas de carne de pollo y 14.230 millones de huevos. Lo que necesitamos en este momento para poder garantizar que en todas las ciudades exista pollo y huevo es que se respete la cadena de abastecimiento, lo que va desde el maíz que entra a los puertos y llega hasta el pollo y el huevo que se entregan en los supermercados. Pero no es solo de alimento y de pollitos, necesitamos tener especial cuidado que algunas medidas que están tomando algunos gobernadores y alcaldes no trunquen esta cadena de suministro. Por ejemplo, vacunas, bandejas para huevo, empaques para alimento balanceado, todo el tema de la cadena de refrigeración. Y estamos advirtiendo, ya estamos en diálogo con los gobiernos locales y el gobierno nacional para evitar que en cualquier caso también muchos camiones que van a dejar el producto y se devuelvan vacíos. Ahí está entonces lo que nos decía el doctor Moreno de FENAVI. Pero escuchemos por último, el último señor que consultamos precisamente es el director de FEDEARROZ, para ver si logramos tener nosotros el abastecimiento interno para poder surtir a toda la población con arroz. El director de FEDEARROZ es el doctor Rafael Lozano. Sí, hay suficiente arroz para abastecer al país. En este momento hay inventarios de alrededor de 707 mil toneladas de arroz en términos de arroz padiseco, que descontando el consumo que hay para semillas y otras cosas, nos quedarían alrededor de unas 650 mil toneladas, que es el abastecimiento del país para 2.6 meses. Y la cosecha que se sembró en el segundo semestre del año pasado se está recolectando en este momento y eso va hasta mediados del mes de abril. Y a esto le sumamos las importaciones que hay autorizadas tanto de Estados Unidos como de la comunidad andina y no veo por qué vaya a faltar arroz para abastecer el país. Estos son los mensajes de los diferentes gremios en donde se nos dice, oiga,
tranquilos que vamos a estar abastecidos. Obviamente hay que tener una mesura nosotros los ciudadanos a la hora de comprar, pero yo quisiera terminar con un mensaje optimista y ver qué podemos sacar de esta coyuntura, y se las quiero preguntar a todos, y empiezo por usted, doctor Bedoya. Siempre se nos ha dicho que nosotros tenemos una balanza comercial negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros importamos más de lo que exportamos, y en esta oportunidad, cuando estamos en esta coyuntura y donde seguramente muchos países van a dejar de exportar, ¿no es una buena oportunidad para fortalecer el mercado interno y para que acá en Colombia nuestros propios productores empiecen a producir y nosotros a comprar colombiano? Totalmente de acuerdo, Camila, y no solamente la oportunidad para que en algunos de los insumos o productos podamos ser más competitivos, tener más oferta, pero que sepamos venderla, porque el drama que tienen muchos de nuestros productores es que caen en las cadenas de intermediación, y es el esfuerzo que le corresponde al productor de tratar de llegar al consumidor. Pero también, desde el punto de vista de la exportación, aquí se abren oportunidades para diversificar las ofertas exportables de nuestro país, y eso también es algo a lo que le tenemos que apuntar. Pero lo primero es atender la situación, llenarnos de optimismo en que si funciona la cadena logística, los consumidores van a tener sus productos independientemente de la cuarentena, de los toques de queda y demás, y que haya una verdadera coordinación entre el gobierno nacional, regional y local, y por supuesto el sector privado. Claro que sí, doctor Bedoya, presidente de la SAC, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue hablando de eso, del abastecimiento de los colombianos. Y a usted, doctor Montes, de la ANDI, le hago la misma pregunta. ¿Ustedes ven esto como una oportunidad también para fortalecer la industria de productos colombianos y que la gente diga, oiga, hoy, debido a la coyuntura, pues me va a tocar comprar colombiano y a tener esa costumbre en vez de comprar tanto importado? Camila, vamos a tener una oportunidad formidable, y es exactamente esa, que el consumidor diga, un momentico, venga, yo veo qué más se produce aquí en Colombia, esas marcas que están allí en las góndolas, eso que les permite a ellos comer, por supuesto, desarrollarse. Mire, Colombia hoy es, en alimentos procesados, 54 en el mundo, 54. Pero qué tal si fuéramos el 30, claro. O qué tal si fuéramos el 20. O sea, recordemos que la humanidad va para más de 9 mil millones de habitantes en el 2050, y ahí Colombia tiene una gran oportunidad. Tiene una frontera agrícola por desarrollar sin tener que tumbar un solo metro de selva. Tiene una industria que existe, más de 39 mil empresas existen en Colombia dedicadas a la industria de alimentos. Tiene consumidores que en etapas como la que se viene van a conocer esas marcas locales, van a conocer las marcas también internacionales, por supuesto, que inclusive se desarrollan en Colombia, para partir de allí salir fortalecidos. Se van a reconfigurar las cadenas globales de valor. Este tema, por ejemplo, de tener en Colombia la oportunidad de producir alimentos para el mundo, nos va a permitir con seguridad que el año pasado, que superamos los $1,000 millones en exportaciones, poderlo superar. Hoy llegamos desde Colombia, ojo a este dato, a 129 países del mundo. Ahí hay una gran oportunidad que, si tomamos las decisiones que vamos a tener que tomar, esto nos va a permitir fortalecernos como país. Doctor Camilo Montes de la ANDI, mil gracias por habernos atendido y por haber estado con nosotros y dejarnos este mensaje de optimismo. Siempre feliz tarde para usted. Siempre disponible, claro que sí. Y lo mismo usted, doctor Nelson Ramírez de Corabastos. Ya sabemos que ustedes son la más importante de Colombia y la segunda de América Latina, y nos vamos a meter a las páginas de internet a mirar las recetas que ustedes están compartiendo y a través de las redes sociales. Mil gracias a usted también por haber estado con nosotros. Camila, yo sí quiero resaltar dos puntos que no se nos pueden olvidar. Colombia tiene una inmensa potencialidad productiva por la diversidad de pisos térmicos que maneja el país, como tal vez ningún otro. Luego, el gran reto que tenemos en este momento los colombianos es uno de articulación. Todos los colombianos debemos, como una sola red, actuar articuladamente para superar este reto y lograr como resultados de valor agregado dos cosas: valorar más la industria y la producción nacional, y en segundo lugar, mirar cómo podemos como colombianos compartir un modelo de país de esperanza y de sueño, y no seguir como vidas criticando y potencializando lo malo, cuando lo que tenemos de bueno es mucho para sacarle todo el fruto posible y demostrar al mundo que somos una nación próspera que puede trabajar unida y en paz. Claro que sí, con ese mensaje me quedo, doctor Ramírez. A usted mil gracias también por habernos acompañado. Y ya saben, de las crisis siempre vienen grandes oportunidades. Y una gran oportunidad es mirar hacia adentro, mirar que tenemos productos excelentes en Colombia, que vamos a apoyar a nuestros productores y que vamos a consumir del producto nacional. A ustedes mil gracias por haber estado aquí hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, conectados a través de internet desde sus casas, a través de los radios, también en sus oficinas. Mil gracias por habernos acompañado.
acompañado y nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana en punto. Ya llega mi compañero Ricardo Ospina con toda la información de Colombia y el mundo en Meridiano Blue.